nosotros somos sus amigos, los Cevichurro Show. El día de hoy, amigos, vamos a robarnos un taxi, como dice aquí en la descripción del video. Nos vamos a robar un taxi y no lo vamos a hacer solos. Tenemos un invitado especial para todos ustedes. Lo vamos a describir, a ver si ustedes lo conocen. Es un muchacho chaparrito, así más o menos de este vuelo. Pelirrojito, sí. Bonito. Los dientes bien blancos, bien bonitos. Tiene un Pikachu, pues bien machín y todo ese rollo. Está reportado. Ay, qué efecto. Nada. Aparecí. ¿Qué rollo, hijo? ¿Cómo anda? Qué show, güey. No, hombre, loco, me pone tenso esta cosa que quieren hacer ustedes, güey. No, pues ya miramos que tú también te avientas dos, tres bromillas. Sí, pero se va a hacer más tensa esto. Se va a hacer que se va a hacer buena la broma y donde el vato se empute o no sé quién nos va a tocar. Imagínate que nos toca un vato acá y no sabe qué hacer algo. Yo lo voy a echar a usted y voy a salir corriendo, ¿no? Ya. Yo no sé. No, atrás de ti, porque mira, ya nos ha pasado que se pone bien caliente la cosa. No. Hay que hablar a una base de taxi donde los taxis sean viejones. Ándale. Simón. Un viejo son, sí, para que se baje el compadre y se enverguiza, lo robemos. Ey, pero se apuran ahí porque el vato si no me va a agarrar a mí ahí solo y... No, lo vamos a trolear, machín. Te va a tronar ahí. Yo si te hace algo yo voy a correr, pa. Yo no sé. Y me va a dar culo esa madre. Pues yo le voy, si me dice algo el vato, yo le voy a decir que no los conozco. Sí. ¿Quién sabe, vato? No, yo me voy a tirar ahí sin me den nombre. Me va a culo hacer ese video, güey. Pues vámonos con el video. Vámonos. Cierro. A ver si no pasa una patrulla, güey. Donde pero pase, pues, valió. Taxi, tengo aquí de un sitio de taxis, güey. Marca, bueno, ya compraste celular, perro. Pues es que te agarré uno en el Facebook y la neta, guacha la pantalla, guacha. Guacha, parece antro, güey. A la madre, güey. Pero no se agüiten, güey, ya más adelante. Raro, loco, güey. Más adelante voy a comprar taxi. ¿Qué, güey? ¿Estás listo, güey? No, esto es un chingo de culo, güey. Como el calón. La neta, güey. Porque las quintas, güey, así nomás. Sí, buenas tardes, oiga. Ocupaba un servicio, oiga, ocupaba un carro para acá, para las quintas. Sí, sí me dice, güey, ¿qué hora está? Estoy precisamente en el parque de aquí, las quintas, donde está la cancha que le dicen la jaula. Simón. Okay. Amigo, pues ya pedimos el taxi, ya lo pedimos ahorita. Y a ver que llega de 10 a 15 minutos, güey. De 10 a 15 minutos tenemos para preparar bien y persinarnos y... Que sea lo que Dios quiera. Estoy con el culo en la mano, yo. Para ver qué show. Vámonos con el video. Vámonos. Amigo, pues ya estamos esperando ahorita aquí a ver qué show, a ver a qué hora llegue el taxi. A ver si no nos caen el paro la gente que anda aquí, güey, que nos digan algo. Ahorita nosotros somos acá personas X que estamos aquí esperando. Personas normales. Sí, estamos platicando aquí. Estamos echándoles de... No, que el touch, que no sé cuál. Y andamos selfie. Ay, ¿cómo estás, güey? Bien, güey. ¿Qué es este carro? Simón. ¿Ahí? ¿De la base? Sí, de la base. Oye, nomás que no, si me hace un parido. Lo que pasa es que ahorita voy a entregar unas cosas. Voy a pagar un dinero. ¿Para echar esta madre atrás o qué? Sí. Traigo unas cosillas de valor, pues, para echarla ahí en la cajuela para no que no ir. Ahí está. Calorón está haciendo, ¿no? Oh, bastante. Oye, nomás que a ver si no. Que voy a entregar unas cosillas ahorita, pues, y sí, para que no vaya a ver acá. ¿Esta madre no se tira el agua esta? No, pues. Ay, pues pinche madre, se hizo para acá, amigo. Ahí está el otro. El 12 que se queda abierta la cajuela, loco. Este carro se nos cae, ¿no? Y así. Vamos a acomodar mejor, ¿no? Sí, acomoda ahí para que no se vaya, que se venga algo y que quebre ahí algo, pues. Dale. De la maleta. No, pues. Préndelo, pendejo. ¡Ey! ¡El carro, güey! ¡Ey! ¡Ey, mis cosas, oiga! ¡No se puede cerrar la puerta, güey! ¡No, mami! ¡No! ¡Ay, ya se cerró! ¡No, mami! ¡Está bien! ¡No, mami! ¡Está bien, pinche! ¡Ya se cerró, güey!
A la verga, güey, tengo chingo de culo. Está bien chaparrito ese, güey. Pues llámale una patrulla, llámale una patrulla. Yo no, pues ni tanto, o sea, no traigo ni teléfono, se fue en el carro. Chingada, Mario Lola. Hijo de la chingada. Sí, dice nomás ese. Mira, ¿dónde? Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que se acaban de robar un carro, un taxi aquí, diga. En Las Quintas, la colonia Las Quintas. Le damos la vuelta. Dale la vuelta, güey, para ver qué. Güey, no manches, güey. Yo, si me voy a robar un carro, no me robo un seguro a la vez. Güey. Ya se me decía que no te lo podías arrancar. Ya se me decía que no prendí esta mamada, güey. Güey, batallamos un chingo. Bueno, batalló machín, güey. Tengo un chingo de culo, güey. No mames, no traes. No traes ni gasolina, esta madre. Este compa sí es un taxista de primero, ¿eh? No mames. No mames, gente. Ahorita lo arrastramos a volada. No trae GPS y nada de su carro, ¿no? No trae. Oh, pues sí. ¿Dónde? Acá vienen, estos son. ¿Estos son? ¿Este es su carro, no? Sí. ¡Quiero taxi! ¡Ven! Y va brincándose los topes, me van a quebrar las cosas que traigo ahí en la maleta. Puta madre, la pinche patria, cuando no viene, no pasa. No mames, gente, güey. Si hubiera visto la cara del vato, cómo se miraba, güey, bien paniqueado. El carro, dame el carro, la verga. Leve, de perdí este video, unos 7000 o 10000 likes pedimos por él. Ahora, ¿qué le voy a decir a mi compa? Que las cosas que pedo, no me va a creer que me robaron, que le robaron el taxi. Ahorita que venga la patrulla, alzamos el reporte, pues vamos a tener que hacer el reporte. ¿Y era carro usted o carro de la empresa? No, del patrón, es de la empresa. ¿Y si agüita, si se va a meter en problemas usted, va? Aquí se lo voy a dejar. Ya, déjalo aquí, güey, nos bajamos y le decimos que es una broma, porque el vato como se sabe. Sí, espérate, güey, tiene un conocido. Espérate. Aguante, no le va a quebrar el vidrio. Aguanta, es una broma. Es una broma, oiga. Es una broma. No, es una broma, no se agüite, no pasa nada. Es cura. Ahí está su ya carro, es una broma, ladrillo, ya. Ladrillo, güey, la verga. Es una broma, ya. Ya les iba a tirar con el ladrillo, güey, pues. No se agüite. ¿Por qué me iba a decir el patrón? No, se agüite, es una broma, güey. No, aguante. Es una broma, ahí está su carro. Es una bromilla, ahí está su carro. Nada más. Ey, nomás denme chance de sacar la maleta, porque... Llévesela, compa. La maleta. Nomás denme la maleta, ya. Tú no. Oye, para sacar la maleta, sí no va a ser paro. Sí no va a ser paro, mis compadres, para sacar la maleta. Ya les iba a traer el ladrillo, no le importaba que era su carro ni nada de eso. No, no se agüite, ya. ¿Todo bien? Para que lo contraten aquí. Mira, vamos a dar el número de servicio. ¿Número de servicio cuál es? Para que lo contrate. Para que le caiga jale aquí para adelante, vigío. No, miren, lo van a contratar machín. Va a salir en el YouTube, en el Facebook y todo eso. Oiga, señor. Oiga. Vayan a la. No sé, güey. Me embarré de algo. Güey, el vato, güey, ya estaba bien desesperado porque dice que el carro es del patrón y que el patrón le iba a meter en pedos y que neta, no sé qué. Güey, pobre amigo. Güey, se fue bien emputado, güey. Hay que localizarlo ahí para pedirle luego disculpas, güey. Sí, güey. Porque sí se asustó. Y ya acá para que lo contraten mejor, güey, para sí, que wey. Le caiga chama aquí. No, y no se lo van a querer robar de verdad. Las cosas de valor que trae. Los 40 mil pesos. No, yo, le eché bronca al vato. Yo, oiga, pues se robó mi maleta ahí. Le dije, trae ahí unas cosas ahí de valor y todo. Pues va mi carro también. Dice mis cosas, mi dinero, mi teléfono. Bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado la colaboración que hicimos con mi compa Alex Reyes. Aquí vamos a dejar las redes abajo para que lo sigan también en su canal de mi compa. Ahí a ver si hacemos más bromitas juntitos ahí para que se prenda también en el canal de YouTube, canal de Reyes y aquí en su canal para hacer más colaboraciones, más bromitas. Bromas cabronas, algo viene. Simón, que comenten ahí, sí, que comenten si les gustó quisiera. Y denle like para seguir con la broma. Ojalá y para que nos sigan, gente, y dale si no. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos.